Tras una denuncia en 2008 realizada por la Subsecretaría de Salud Pública, el fiscal nacional económico aperturó una investigación por colusión en contra de las mayores cadenas farmacéuticas del país. Tras 11 años en curso, el tribunal condenó a las farmacias Alcobrán, Cruz Verde y Ahumada pagar 2.000 millones de pesos a los consumidores afectados por compensación, un monto similar al que habrían obtenido en ganancias. Una más de tantas colusiones a las que los chilenos nos hemos ido acostumbrando. Y la colusión siempre ha sido mala para todos, po. O sea, para ellos es bueno, pero para el pueblo es malo. Aparte que uno gana poco, los sueldos tan bajos. Con pasividad, pero lo hemos ido aceptando. Y ahora cuando la gente se levanta, hay muchos que no entienden la situación. Fome la cuestión. Así como el confort, que fue una miseria, pero fue, debería. Para nosotros los consumidores no lo aceptamos. Nosotros vemos que se ha intervenido, pero no se ha hecho mucho, porque la farmacia igual se coluden hasta el día de hoy. Decisión de los tribunales que al menos deja un precedente como fallo histórico ganado por el consumidor. Sin embargo, aún no está todo dicho. Aún quedan más instancias legislativas donde las farmacias mencionadas podrían apelar. Fue una colusión que afectó mucho justamente la salud de las personas, que hay consumidores afectados, son más de 200 medicamentos que se vieron involucrados en este tema. Y con los consumidores que ocupaban estos medicamentos con receta médica son los que se vieron más afectados y hoy día justamente muchos de ellos que ya no están. Colusión que estuvo operando por al menos 3 meses entre 2007 y 2008, en la cual subieron los precios de 206 medicamentos en un 50%, un delito que ya pasó a mano de los tribunales, los cuales en esta oportunidad fallaron a favor del consumidor.